Tomar su lugar, mis amados hermanos. ¿De qué les hablaré el día de hoy? La verdad, todo está tan repetido y todo está tan leído que ya no sabe uno qué decirles, ¿verdad? Los que tienen 15 y 16 años siguiéndome ya saben todo lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Pero la verdad que no, siempre hay un tema nuevo, la Biblia siempre está fresca. Y yo me voy a morir y seguirán un millón de pastores o predicadores expresando lo que dice la Biblia y no nos vamos a acabar la Biblia. Siempre en inspiración porque es la palabra de Dios y siempre trae bendición para nuestra vida. Pero, ¿qué podríamos hablar en un tiempo como este? Bueno, terminó un año difícil para muchos. En diciembre, cuando mi esposa y yo estuvimos y los niños 3 días encerrados en un lugar, nos encanta encerrarnos en un lugar, solos, sin la intervención de nada ni de nadie, le dábamos gracias a Dios porque habíamos terminado un año de una manera muy bonita, una iglesia muy sana, todo lo que estaba afectando finalmente Dios lo movió y terminamos bien contentos mi esposa y yo. Como nunca los ministerios floreciendo, como nunca manás para jóvenes, para señoritas, para damas, para adultos, retiros, todo. Hoy este año viene el retiro Madres e Hijas para Arteaga, para la Sierra de Arteaga, ¿sí? Tantas cosas que hoy florecen en nuestra iglesia, pero en una paz impresionante. Y le daba gracias a Dios, le damos gracias a Dios por eso que había sucedido en ese año. Pero también tenemos que entender que durante el año sucedieron muchas cosas que tenemos que aprender y tenemos que cambiar. Porque cuando usted diga, yo ya hice todo bien, entonces quiere decir que... terminarla es un proceso. Y siempre hay algo que aprender, siempre hay algo... que confiarle más a Dios, siempre hay algo en que humillarse y aprender a ser mejor todavía. Y bueno, gracias a Dios que estamos en un pueblo donde hablamos las cosas claramente como deben de ser. Y es una bendición contar con ustedes como iglesia el año pasado, pero empieza un nuevo año, ¿sí? Y nosotros como ministros de la congregación, como pastores, junto con el cuerpo ministerial de los coordinadores, pues queremos hacer mejor que el año pasado y queremos hacer cosas buenas y nuevas, ¿sí? Y andar en las obras que Él ya preparó de antemano. Un año pasó de reflexión, de muchas cosas, para algunos destructivo, terrible, difícil, y algunos hasta con amargura por la situación, pero finalmente siendo consolados para quitar eso y ver con confianza los días y los años que vienen. Para algunos un año de enfermedad difícil, donde algunos triunfaron sobre la enfermedad. Este año se nos fue nuestro hermano Jorgito, ¿verdad? Ya está en la presencia de Dios. Algunos están batallando con la situación de la salud. Bueno, un año difícil para muchos, pero finalmente somos el cuerpo de Cristo y si alguien se duele, nos dolemos con él. Y si alguien se alegra, nos alegramos con él. A veces tenemos sentimientos y emociones encontradas porque por un lado nos alegramos con algunas personas y por el otro lado nos entristecemos con algunas situaciones que pasan en nuestra iglesia o quien está pasando una situación de dolor o de sufrimiento. Pero esa es la vida, mis amados hermanos. Eso es lo que Dios permitió y ha diseñado para nosotros. Entonces, qué importante es que en esta hora usted y yo podamos reflexionar allá en Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Qué importante es que nosotros podamos reflexionar sobre eso y ver exactamente estos versos tan interesantes, ¿sí? Lea conmigo, vamos a leer 12, 13 y 14. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo... A ver, déjame que me pongan el otro. Es que andaba Víctor movido. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿sí? Pero ahorita nos lo van a poner. Una, dos, tres. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. Mis amados hermanos, ¿qué está tratando de decir el apóstol Pablo aquí? Bueno, tenemos que ver, nunca podemos sacar el texto de contexto porque sería un pretexto. Tenemos que vernos en el contexto de lo que Pablo está diciendo. Y bueno, y si de ahí queremos partir con ideas, bueno, está bien. Pero la palabra de Dios no puede ser alterada. ¿Qué estaba viviendo el apóstol Pablo? Bueno, el deseo de Pablo con todo su corazón era que la presencia de Dios le llenara. Si usted ve todo el capítulo número 3, se va a dar cuenta, mi amado hermano, que lo que él quiere es parecerse más a Cristo. Cada día. Dice, aún quisiera padecer los padecimientos que él tuvo. Experimentar lo que él sufrió. Aún quisiera ser parte de su resurrección. ¿Sí? Ahora, recordemos que había un grupo de personas ahí que decían que habían alcanzado la perfección. Decían, bueno, sí, Pablo y todos ellos que andan predicando de Cristo, está bien, y Cristo está bien, pero nosotros hemos alcanzado la perfección. Entonces el apóstol Pablo está en contra de esa doctrina. Y se fija, capítulo 3, versículo 1 y 2, está hablando de los perros, de los malos obreros, de los falsos obreros, les llama muy fuerte. Pero él está luchando y está diciendo, ¿saben una cosa? Ciertamente mi aspiración es ser cada día mejor. Ciertamente entiendo que la victoria y el éxito en mi vida va a suceder cuando yo entienda que esta debe estar amparada o pegada totalmente a la voluntad de Dios. Pablo entiende, y nosotros entendemos el día de hoy, que el éxito, hermanos, del mundo, el éxito de nosotros, aún la gente que está afuera, que no conoce de Dios, el éxito va a coincidir siempre en Dios. Nadie puede llamarle éxito a algo que no es. El éxito, la paz, el gozo, la plenitud y aún la bendición económica, aún una carrera, lo que sea, el éxito va a estar en la medida que uno como creyente entienda que depende de Dios, no de nosotros, y que está en Dios. Y que la gloria, la bendición, la paz, el amor, la comunión, todo el consuelo y la fortaleza, ¿sí? Va a ser cuando Dios esté en mí. Y eso es éxito. Y eso es bendición. Y el apóstol Pablo está entendiendo perfectamente esa porción de la escritura, de tal manera que está luchando contra aquellos que piensan que ya tienen el éxito. Pero dice el apóstol Pablo, más sin embargo, yo quiero llegar a ser casi, casi igual, o que el carácter de Cristo, la presencia de Dios, gobierne totalmente mi corazón, de tal manera que ya no sea yo, de tal manera que Cristo sea en mi vida. Pablo entiende que cuando él mengüe en sus deseos personales, cuando él mengüe en su naturaleza caída, que se aferra a estar en contra de la voluntad de Dios y permita que Cristo habite totalmente en él, entonces él va a vivir una vida victoriosa. Porque la victoria, hermanos, en esta vida no tiene que ver con dinero, ni encumbrarse. Cuando preparaba este sermón, yo me acordaba de mi hermana Teresa y de mi cuñado Marco. Me acordaba de ellos dos. Y como nunca están bien económicamente, porque yo me recuerdo que mi cuñado, mi hermana trabajaba y mi cuñado estudiaba la universidad. Y había carencias y había crisis. Hoy mi cuñado es un director y mi hermana está como primer oficial en sindicato de PM, el segundo puesto después del hombre más importante ahí. Pero yo puedo verlos a ellos y puedo entender que el éxito y la victoria en su vida no dependen de esos puestos. ¿Está usted conmigo? ¿Por qué están tan metidos con Dios? Porque el éxito y la victoria dependen de Dios y de lo que Él me quiera dar después de que yo estoy metido en Él. ¿Está usted conmigo? Yo no sé qué sea usted, ni qué ocupe o qué poder tenga, ni qué influencia tenga donde está. Pero yo le puedo asegurar que el éxito y la victoria de nuestra vida no está en llegar al punto de hacerle caso a la carne y a la mente, porque la carne y la mente piensa y cree que en la medida que más estudies, aunque es bueno el estudio, en la medida que más tengas dinero, en la medida que tengas más capacidad, más economía, un carro nuevo, otro carro más, una casa más grande, ganar más dinero, vestir cierto tipo de ropa, eso el mundo le llama victoria o le llama éxito.
¿Está usted conmigo? Más sin embargo, la verdad es que yo no sé si a usted le ha pasado, si está estrenando un carro, pero pasan 2, 3 días, una semana, un mes, y se le pasó la onda. Ya viene el otro carro, ya quiere el otro. ¿Está usted conmigo o no? O estrena lo que siempre quiso estrenar y anda para que le vean así la etiqueta de lo que está estrenando, pero al rato sale otra más cara y mejor, y usted ve que el otro lo trae y dice, uy, mejor me voy a un lado. No es éxito. ¿Sí está usted conmigo? Pablo entiende entonces en ese capítulo 3, versículos 12, 13 y 14, que el éxito y la victoria en su vida va a depender en la medida que él entienda que Cristo debe ser en él. Y Dios le va a dar todo, todo lo que le corresponde en el mundo. Si nosotros viéramos en retrospectiva la vida del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que realmente la vida de Pablo fue una vida de éxito, ¿sí o no? ¿Quién escribió tantas cartas apostólicas además de Pablo? Pablo tiene todas. ¿Está usted conmigo o no? ¿Quién vio cara a cara a Jesús? Pablo. ¿Quién le predicó a gobernadores, a hombres importantes, hombres de negocios? ¿Y quién les predicó a los gentiles? Pablo. ¿Quién se vio cara a cara a de tal manera con su inteligencia y capacidad a decirle al sumo sacerdote, Dios te pegará a ti pared blanqueada? ¿Quién? Pablo. ¿Quién era amigo del hombre más poderoso en aquel entonces, del imperio más poderoso, del secretario particular, del César? ¿Quién era amigo? Pablo. Se codeaba con Séneca, era un hombre inteligente, un hombre filósofo, un hombre que conocía perfectamente cualquier cosa y dominaba muchas áreas. Pero Pablo entiende entonces, hermanos, que en la medida que él ceda sus derechos, ceda sus intenciones en relación a la naturaleza caída y permita que Dios sea en la vida de él, entonces la vida de Pablo va a tener victoria y va a tener éxito. ¿Está usted conmigo? Ahora bien, Pablo entiende al hablar de ese versículo que dice, no que lo haya ya alcanzado, sino que yo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, no que lo haya alcanzado. ¿Qué no ha alcanzado? La perfección total, el éxito total, la victoria total. No que ya lo alcancé. Si Pablo hacía un recuento de su vida, se daba cuenta perfectamente bien que atrás de su vida había cometido errores. ¿Ustedes creen que Pablo no cometía errores? Cuando yo tenía 19 años, una persona en mi congregación dijo, ven, te vamos a hablar, pero no queremos que te vayas a dar un mal testimonio de Pablo. Y digo, ¿por qué? Dice, porque tú ensalzas mucho a Pablo, pero mira, ven. Y me llevaron al pasaje donde Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Maldito de mí. Y me dicen, ¿a qué crees que se refiere? Le digo, sí, pues a su vida de error. Pues era un ser humano. Ah, ok. Qué bueno que entiendes eso. Pablo se daba cuenta, al hacer una retrospección, al anizarse, al meterse en su corazón, se daba cuenta que en el pasado Pablo no era de lo mejor. Y no estoy hablando antes de conocer a Cristo. Estoy hablando después de conocer a Cristo. ¿Está usted conmigo? Porque el espejo de comparación, ¿quién es? ¿La gente o Cristo? El problema es que nosotros normalmente nos comparamos con la gente. Si yo soy borracho y me tomo 20 tequilas y 4 caguamas y 2 botellas de coñac, pero Andrés se toma 20 botellas de coñac, digo, no, yo no estoy tan mal. Andrés está mal. ¿A poco no es cierto? La comparación siempre la hacemos con la gente que tenemos enfrente. Qué equivocados estamos. No vamos a ser juzgados en la medida de la comparación con los demás. Vamos a ser juzgados en la medida de la comparación en Cristo. ¿Está usted conmigo? Y el apóstol Pablo decía, ¿saben una cosa? He hecho un análisis, me he dado cuenta que finalmente yo no he logrado aquello que quiero lograr. Yo no sé si usted entiende esto en esta mañana, pero pasó un año. Y le aseguro que usted puede contar el número de derrotas y el número de victorias que ha obtenido. ¿Sí o no? El año pasó, hermanos. Si hace un recuento del año, se va a dar cuenta que quizá deja mucho que desear ese año. O que tiene algo que perfeccionar. O que tiene cosas, perdón, que mejorar.
usted sabe mejor que yo. Yo les animo a que continúen. Ciertamente quizás usted no logró sus metas. ¿Vieron lo apropiado del video? ¿Cuántos se cumplieron metas? ¿Cuántos pensaron en metas? ¿Cuántos cumplieron las metas? ¿Cuántos se quedaron a medias? ¿Logró usted lo que quería hacer delante de la presencia de Dios? ¿Logró derrotarse a sí mismo? Es lo más difícil, la derrota no es ni siquiera más fuerte contra el diablo, es contra uno mismo, contra la naturaleza caída que ya tenemos dentro de nosotros, que está ahí y no va a cambiar. ¿Cuántos de ustedes se deprimieron el año pasado? ¿Amén? ¿Cuántos entendieron que finalmente la vida no tenía mucho sentido vivirla como la estaban viviendo? ¿Cuántos tuvieron fricciones fuertes con su esposa y su esposo? ¿Cuántos llegaron a pasar que el cristianismo no tenía sentido mejor? ¿Para qué seguir si finalmente no logro ser lo que quiero ser? ¿Por qué nos da temor confesar, hermanos? Pues si yo estoy peor que ustedes. ¿Están conmigo o no? Ustedes y yo podríamos decir como Pablo, no es que ya lo hayamos alcanzado, no es que ya seamos perfectos, ¿sí o no? Si usted dice que no, entonces usted es un mentiroso totote, pero bien grande, porque hermanos, si usted estuviera perfecto, ya estuviera delante de la presencia de Dios. Está usted aquí, Dios le ha permitido estar aquí, porque Dios sigue trabajando en usted. Cuando lo sienta perfecto y sienta que ya puede con usted, se lo lleva. ¿Qué podemos sacar de esto? Si el apóstol Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, esto nos anima. ¿Por qué? Porque entonces entendemos que finalmente tenemos la oportunidad de seguir adelante, tenemos la oportunidad de reflexionar para ser mejores. No nos podemos quedar en el lugar donde estamos. Esto nos anima a activarnos y decir, ok, bueno, sí me caí, me volví a caer, pero voy de pie, voy de nuevo, me levanto y prosigo a la meta. Ese es el punto en esta mañana. Bueno, uno de los puntos. No sé si me aguanten hasta las 3 de la tarde porque el sermón está larguísimo. Y no quiero darlo en pedazos porque como que no me completo. Pablo dice algo en el griego bien interesante, hermanos. Sino que prosigo. Ya puedes quitar el versículo. Prosigo. ¿Se rindió Pablo? Dijo Pablo, no, mis hijos ya no tienen, mis ovejas ya no tienen, ya no tienen alivio, no tienen solución. Mis hijos no, mi esposa, mi señora, los cristianos, no, yo sabes que ahí nos vemos, Dios. ¿Se rindió Pablo? No, se rindió. ¿Qué dijo? Prosigo. Hermanos, ánimo. Hay que proseguir. Hay que continuar. ¿Se cayó? Sí. ¿Se dio el ranazo? Sí. Y a veces dice uno, qué bueno, para que se me quite lo... ¿Sí o no? Porque es la manera que Dios habla a veces a nuestra vida. ¿Nos humilla a Dios públicamente? Sí. ¿Se viene todo abajo de lo que está en nosotros? Sí, porque no hemos entendido que es el Dios el que tiene que arreglar las cosas en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi familia, para salir adelante. Pero qué bueno que te das cuenta. Y si fuiste exhibido, dale gracias a Dios. Porque entonces te das la oportunidad y te das de veras esa bendita oportunidad de decir, ¿hasta cuándo voy a entender que el éxito y la victoria no dependen de mí? Dependen en la medida que yo entierro mis derechos, cedo mis derechos y le permito a Cristo que obre en mi vida. Esa es la victoria, hermanos.
Dinero puede ir y venir. Pero la paz, el gozo y la plenitud en su casa, con los suyos, es, hermanos, usted va a dar cuentas a Dios. Y si Dios lo quiere bendecir económicamente, que a veces creemos por las nuevas doctrinas que están saliendo, que si tienes mucha lana, entonces estás en victoria. No es cierto. Puedes ser un pecador sototote y tener lana. Eso no tiene nada que ver. El éxito y la victoria están en relación a mí. Cuando yo le digo, Señor Jesús, me declaro incompetente. Cada vez que yo actúo en mis fuerzas, la riego. Empiezo a hacer cosas que nunca imaginé. O lo que ya había dicho que había dejado de hacer, ahora lo vuelvo a hacer. Me vuelvo a revocar en el pecado, me vuelvo a meter en las cosas que no debí. Vuelvo a hacer las cosas contrarias. Vuelvo a ser la misma necia o el mismo necio de siempre. Señor, ayúdame. Y cuando venimos a Dios y le pedimos ayúdame, le decimos ayuda, Él nos ayuda. Por eso no importa las derrotas que usted haya tenido. Lo importante es que usted prosiga. Continúe. ¿Usted cree que Dios no sabe las derrotas que tiene? ¿Usted cree que Dios no lo conoce? Dios sabe que usted se compara con el de enfrente o el de atrás. Y Dios dice, ay, ¿cuándo vas a entender que yo no juzgo de esa manera? Te juzgo en relación a mí, no a los demás. Pero lo importante, hermanos, en esto es proseguir, continuar, perseverando, siguiendo adelante, dejando a un lado ciertamente aquello que me estorba, corriendo la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso que nos limita del pecado para continuar. Porque Pablo, si usted se da cuenta aquí, Pablo está haciendo el símil y la comparación en relación a una carrera. ¿Por qué? Porque la cultura helenística, los helenios, ¿sí?, están totalmente controlando al mundo a través de Roma. Roma conquistó a los griegos tomaron esa cultura y la diseminaron por el mundo a todos los pueblos conquistados. Y en este tiempo que estamos hablando, es Roma quien tiene la conquista, quien está dominando, y aún los hebreos son helenizados. Quiere decir, les metieron la cultura griega. Por eso está escrito en griego y en hebreo y en arameo la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los judíos con el griego? Pues por lo mismo, porque en ese momento, ¿sí?, les metieron la cultura esa. Y la cultura en Grecia, hermanos, era carreras y deportes. De ahí nacieron las Olimpiadas. Y el apóstol Pablo está pensando en una carrera. Prosiga. Continúe. Vale la pena continuar. Lo importante de la carrera no es cuántas veces se caiga, sino cuántas veces se levante para continuar. ¿Sabe una cosa? Dios todavía tiene muchas cosas que hacer en su vida, maravillosas y bonitas, especiales en su vida. No se me deprima, no se me caiga. Piense, hay cosas maravillosas que todavía Dios quiere hacer en usted y mejores que las que hizo el año que pasó. Todavía Él va a perfeccionar las obras para nuestra vida. Va a hacer grandes cosas. Que no ha logrado lo que quiere, qué bueno. Porque entonces usted va a poner su meta nuevamente en aquello que es Dios, para que a través de Dios usted logre esas metas. Esa es la idea. Ahora dice, para ver si logro hacer aquello para lo cual fue asido. Yo sé que ese versículo trae como confusión. Tan fácil como esto. Para ver si logro tomar aquello para lo cual fui tomado. ¿Para qué fue tomado el apóstol Pablo? Para experimentar la gloria, la plenitud y la victoria de Dios en su vida. Para eso fue tomado. Dice el apóstol Pablo, a ver si tomo esa gloria, esa victoria para la cual fui tomado. Porque ahí está, pero necesito tomarla. ¿Cuántos en esta mañana entendemos que la gloria de Dios está en su vida, pero usted necesita tomarla? Dios es un caballero, hermano, no le impone nada. Usted decide cómo se siente delante de la presencia de Dios y cómo actúa delante de la presencia de Dios. O toma su gloria y su poder y su victoria, o la hace a un lado porque usted quiere vivir su propia gloria y su propia victoria. ¿Cierto, hermanos? Pues ese es el problema nuestro. He ahí los fracasos. ¿Por qué fracasamos? Porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios y vivir una vida tibia y medio superficial. ¿Y qué pasa? Vivimos medios sancochadones, ¿sí o no?
Ahí está el punto. Prosiga. Usted sabe cuáles son las cosas que dejó a medias. Usted sabe si hace tiempo dejó de ver a Dios. Usted sabe que es exactamente lo que le falta para recibir la misma gloria de Dios, la plenitud de Dios en su corazón y en su vida, hermanos. ¿Usted cree que Dios lo quiere todo el tiempo así? Mire, fíjese bien. Así, a ver si me toma la cámara. Estoy guapo, pero no se impacten, ¿sí? Así. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido? Pues ahí, con mis males, pero ahí continuamos. ¿Y todo está bien? Sí, sí, todo está bien. Dios no quiere eso, hermano. Si hay momentos difíciles, cada día trae su propio mal. Habrá momentos donde usted será zarandeado, pero si usted está parado en la roca, nada le va a hacer. Usted va a continuar, porque hay victoria en Jesús. Y porque el que vive en usted es victorioso y usted ha cedido sus derechos a Cristo. Por supuesto que sí, es parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de usted y en mi vida. Es lo que Dios quiere hacer, fortalecernos a través de las dificultades, a través de las problemáticas que enfrentamos y sostenernos más en Dios para que Él perfeccione con su poder nuestra debilidad. Si continuamos viendo el versículo, hermanos, dice: no que lo haya alcanzado ya. No, el 13. Si continuamos viendo el versículo, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Noten, está luchando contra los esenios que decían, porque no puedo sacar del contexto el versículo. ¿Sí me explico? No puede, está luchando contra los esenios que decían: bueno, sí, Cristo está bien, la Biblia está bien, pero nosotros tenemos más revelación y ya somos perfectos. Nos hablamos con los ángeles. Sabemos los nombres de los ángeles. Fustigamos tanto nuestro cuerpo, maltratamos tanto nuestro cuerpo, que no nos casamos, no comemos y estamos en la plenitud y en la perfección. Dice el apóstol Pablo: mentiras. Yo mismo que he visto cara a cara a Dios, yo mismo que he estado con Dios, yo mismo que fue manifestado la presencia de Cristo en mi vida, no lo he alcanzado. Mentiras quien diga que alcanzó. Yo mismo no pretendo haber alcanzado. Pero dice el apóstol Pablo: pero una cosa hago. Ahí me encanta, hermano. Si usted entiende el contexto de lo que estamos hablando, puedes quitarlo. Si usted entiende el contexto de lo que estamos hablando, esta palabra cuando dice "pero una cosa hago" me enamoró. ¿Qué hacía? Estaba concentrado. No se permitía ninguna distracción. Estos andan diciendo que son perfectos, cuentos. Pero yo quiero llegar al punto, dice el apóstol Pablo. Y aunque me doy cuenta que no le he alcanzado, no he llegado a la victoria que Dios quiere regalarme, no he llegado a la perfección que Dios quiere que yo haga o que yo manifieste en relación a Él o que Él sea manifiesto en mí, aunque no he logrado mis propósitos, aunque sigo cayendo y sigo pecando, finalmente estoy muy convencido de algo. Estoy centrado y concentrado en lo que quiero: que el poder de Dios, la gloria de Dios, el carácter de Cristo, la persona de Dios sea en mi vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No me permito ninguna distracción. No me permito ninguna desconcentración. Yo no sé si ustedes vieron un video que subieron al Face de un chavo que dice: subo esto porque no quiero que te pase lo que a mí me pasó. Y una vez, y otra vez me repito: qué necio, qué tonto, ¿por qué hice esto? Y te lo subo, dice, para que tú veas lo que yo hice y para que tú lo dejes, no lo hagas jamás. Y se nota un carro deportivo. Se nota que él va grabando, porque va grabando. ¿Dónde se mete al túnel y cómo se ven los campos? Qué bonito corre ese carro. Se mete a un túnel y se sigue viendo cómo va en el túnel.
Y cómo sale del túnel y al ir grabando, pues se descuida y le da un jalón al carro. Y no estaba lloviendo, estaba seco, porque se ve. Y empieza, a esa velocidad no lo controlas. Y se ve dónde se va contra el muro de contención. Y dónde rompe el muro de contención. Y se oye, no, 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 no. Y empieza, pasa a caer. Y allá se atora en una piedra. Y vive para contarlo. Y lo grabó. Dice, esto lo grabo para que nunca te distraigas cuando tienes que estar concentrado. Dice el apóstol, una cosa hago. Una distracción, hermanos. Y fácilmente, hermanos, se nos va el propósito que teníamos. Una distracción, hermanos, en cualquier otra cosa que no sea Dios, finalmente nos equivocamos. Nos afanamos. Deseamos de repente las cosas que ya habíamos enterrado, las deseamos de nuevo. Y le ponemos énfasis a lo que está alrededor y no a lo que Cristo quiere. Sin descuidar, me meto demasiado el internet. Me descuido sin pensar, me descuido y estoy pensando ya en más ropa para mí, en verme más guapo, más. Eso es bueno, hermanos. Pero no nos podemos distraer a esos niveles. ¿Está usted conmigo? Me habló una maestra del colegio americano, conocida nuestra, de muchos años. Me dice, Miguel, ¿podrías atender un caso? Le digo, sí, dime. Es que está la mamá inconsolable. Le digo, dime, ¿qué pasó? Ella iba con su camioneta del año nueva, muy bonita, segura, fuerte, con llantas anchas, alta, nueva la camioneta, e iba con sus hijos hacia la escuela. Y por la carretera ribeña al lado siempre hay un vado que va con agua. No sé qué fue lo que pasó, los niños estaban peleando, no sé qué pasó, y ella se volteó a regañar a los niños. Cuando volteó, ya estaba yéndose casi al vado. El resultado, uno de los niños se mató. Dice, está inconsolable, ¿por qué se distrajo? ¿Por qué hizo eso? Todavía quisiera regresar el tiempo. No, ya no se puede regresar. Dice Miguel, no podemos, nadie puede con ella. Distracción. Hizo algo que no debía a la hora que debía estar, ¿qué? Concentrada. Cheque usted su vida. ¿Cuántas veces cualquier cosa nos distrae? ¿Por qué nuestra vida espiritual no ha desdoblado a los niveles que Dios quiere? ¿Por qué? Porque le hice caso a mi enfermedad, le hice caso a mi estado económico, le hice caso a la moda, y luego el vecino salió con un carro más nuevo que yo, pues ahora yo quiero otro carro más nuevo, y luego el otro tiene el negocio, pues yo también quiero otro, y el otro le subió, pues yo también, y quiero el puesto. Y estamos totalmente distraídos, hermanos. Y la vida se pasa, hermanos. La vida se pasa tremendamente. ¿Sabe cuánto tiempo usted puede distraído? Toda su vida. Porque es distracción sobre distracción. Toda su vida puede estar distraído. Y hasta le choca y le molesta. Y ya cuando tiene tiempo en Cristo, hasta juzga y hasta se vuelve catador o catadora de sermones. Y empieza. En lugar de estar concentrado en lo que Dios quiere para que mi vida fructifique como quiere, pero mi derrota la puede ver el diablo y la puede ver la humanidad. Y no me doy cuenta todavía que tengo que meterme en Dios para que Dios bendiga mi vida. No importa el estado que usted tenga hoy. Lo importante es que usted hoy esté concentrado en Él. Buscándolo a Él. Metido en Él. Pero no más ahorita en la iglesia. Sino cuando estoy en casa, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mi esposo, cuando estoy con mis hijos. Metido en Él. Porque sabe una cosa, tenemos una debilidad. Y no es propiamente Satanás, hermanos.
Aunque lógicamente él anda buscando como lo urgente, buscando a quien devorar. Y se va a devorar cuando usted esté distraído. Por supuesto que se lo va a comer cuando esté distraído. Pero el defecto que tenemos es nuestra naturaleza caída. Se opone o se resiste sublimemente o por ahí con unas tácticas muy, muy sagaces para que nos distraigamos. Nuestra naturaleza caída. ¿Cree usted que era necesario pasar por donde pasó? Sí y no. No en el sentido que Dios no quería eso para usted. Y sí en el sentido que Dios lo permitió para que usted se diera cuenta que si se mete en Dios, si se concentra en Dios, no va a sufrir lo que está sufriendo hoy. ¿Por qué seguir con la amargura? Si puede perdonar. Cuando atiendo a las parejas, hermanos, que a las familias, normalmente uno de los dos le echa la culpa al otro. Pero es muy fácil. Si yo me meto en lo que Dios quiere, fácilmente voy a hacer lo que Dios quiere para la compañera o el compañero que tengo al lado, ¿sí o no? Pero si me pongo al tú por tú, ya no va a ser un equivocado o una equivocada. ¿Cuántos van a ser? ¿Qué va a pasar con ese hogar? Maldición, fracaso, amargura. Y le podemos echar, y yo le veo, ya nos echen culpas, hombre. Pues, ¿qué se ganan? ¿Quién pierde? Nosotros no perdemos, pierden ustedes. Métanse en Dios, olvídense y concéntrense en aquello que Dios quiere para ustedes. Dios no busca culpables. Dios ofrece soluciones para que usted sea bendecido. Culpables ya somos, nuestra naturaleza caída está caída. En Cristo es como somos realmente bendecidos. Es el único que nos justifica delante de la presencia de Dios, mis amados hermanos. Tenemos que entender algo, lo que empecé diciendo desde el principio del culto. Tenemos que entender algo. La victoria en mi vida, el éxito en mi vida depende cuánto yo entienda que mi naturaleza caída no tiene que tener participación en la obra de Dios en mi vida. Yo no puedo ayudarle a Dios. Eso se llama gracia. Dios lo quiere hacer para su gloria y para su honra en mi vida. Él no comparte su gloria con nadie. Pero Él quiere que usted se mantenga concentrado en él. Está viendo al otro, criticando al otro, metiendo veneno aquí, sacando allá, metiendo acá, disgustado con todo. Dice, ay, ya llegó, hijo, si va a afectar a 10 alrededor. Porque usted trae el problema a donde lo vaya, usted lo trae. ¿O no? Pero si usted va concentrado donde vaya, ya llegó fulano de tal. ¡Qué bendición! Va a ser una bendición porque está concentrado y va a esparcir bendición. ¿Está usted conmigo? ¿Concentrado en qué? En las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Concentrado en qué? Enviando al Rey de Reyes y Señor de Señores para que Él en mí obre. Porque ya me doy cuenta que yo permito el fracaso en mi vida. Ya me di cuenta que no puedo con la victoria para mí. Yo solito marco mi derrota. ¿Está usted conmigo todavía en esta mañana? ¿Está aquí? ¿Sí está aquí? ¿Puedo continuar? Muy bien. Si seguimos viendo el versículo, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hasta ahí. Fíjese bien, hermanos. Si el apóstol Pablo podía entender que lo pasado es pasado, ya lo dijo José también. Da risa, pero son proverbios coloquiales que aplican. Yo sé que ahorita está cantando la canción del barrigón. ¿Algún otro testimonio? Mira, hermano. ¿Cuántos de nosotros vivimos de las glorias pasadas?
Me decía un hombre de renombre aquí en Reynosa en el béisbol. Es que si tú supieras lo que yo fui, yo no sé, chaparrito, a mí pónmela por el centro y te la voy a reventar. A mí no me interesa quién fuiste. Yo estoy jugando hoy, no ayer. No, es que tú no sabes quién fui yo. No, no me interesa. Y sí, sale en el Salón de la Fama de Reynosa, ha ganado quién sabe cuántos premios. Sí, pero a mí no me interesa quién fuiste en el pasado. ¿Está usted conmigo o no? Es que yo fui, es que yo hice, si tú supieras. Y no, es que en aquel entonces las misiones, en aquel entonces la obra de Dios, en aquel entonces y hoy. No, es que orábamos bastante y ayudábamos. Orabas y ayunabas y hoy. Noten, hermanos, cuando Pablo hace un énfasis en su historia, lo hace para ubicarse en el presente y golpear todavía más, pero en relación a cómo es que Dios se ha manifestado en su vida, no a él. Dios que me libró de las manos de aquellos que me llevaban cargando, Dios me libró y me sacó por una canasta y Dios y Dios y Dios y seguía hacia adelante, hermano. Ahora que se hizo el fútbol, el softball, desafortunadamente yo en ese entonces estaba lastimado, pero igual, yo no me podía parar en el home a batear y decir, no, hace 15 años si vieras, no, me dieron el récord de jonrones en un solo partido y yo tengo este promedio de bateo por 3, 4 años seguidos y yo, ¿por qué me servía si a mí me ponchaban ahí? No sé si me explique, no me servía de nada. Mario, que está aquí, Gámez, por cierto, estoy hablando de tu papi, el chaparrito, es el papá tuyo, el que ha logrado cosas tremendas aquí en Reynosa, perdón, no me ubicaba contigo, pero no estoy hablando nada malo, ¿ok? Y se le dice, no le hace, dile parte de Miguel Guerrero, ¿sí? Él les dijo, hey, Miguel Guerrero, en el quién sabe qué, el Saracho la ponía por arriba de las dos bardas, por arriba de la cerca, y no, hombre, cuando me vieron a batear, decían, este chavo va a desaparecer, nada, me ponchaban, ¿para qué le anda diciendo cosas de hace 15 años a la gente? Sí, o sea, dale el bate a Miguel. Nada, me caía, me lastimaba. Terrible. Es que yo no puedo vivir de mis glorias pasadas. No se burlen, que da coraje. Todavía se están riendo. Me llegué a caer cuando hizo el swing, me caí. Y nadie puede creer que yo antes jugaba bien. No sirve. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya lo que pasó, pasó. Tus victorias entiérralas en Cristo, pero tus derrotas también entiérralas en Cristo. No puedes vivir del pasado con tus amarguras, pensando en las derrotas del pasado. Hoy es hoy, concéntrate, olvida lo que queda atrás, porque Dios tiene grandes cosas para ti hoy, no ayer. Y no mañana, hoy tiene cosas grandes para ti. Si le vas a aplaudir a Dios, apláudele bien fuerte, porque Él tiene grandes cosas para ti, hoy. No puedes revolcarte en el pasado, y es que me hizo, y cuando van a mi, y es que me hizo, pastor, y es que ya te hizo. Te está haciendo más daño el recuerdo. Que si perdonas y vives el hoy, ya no vivas revolcándote del pasado. No te puedes quedar ahí. Y cuando tengas 70 años, Señor, es que alguien me hizo, hijo su bruto, si hubieras perdonado y hubieras olvidado, hubieras sido victorioso y victoriosa, ya pasó. Y el que te lo hizo está. Y tú. Y te agarras el cuchillo y lo remueves bien, bien, para que te cortes bien. Ay, mire, pastor, cómo sangro. Pues, ¿para qué te sangras? Ya pasó. Nos estamos riendo. Pero en los momentos de. Fíjese bien lo que le voy a decir, no se lo voy a cobrar. En los momentos de crisis,
y de dificultad y depresión, usted se empieza a acordar de todo. ¿Y para qué? Y tú la otra vez me hiciste esto y me dijiste, por eso fue la otra vez. ¿Qué tiene que ver tu presión de este momento con lo demás? Resuelve, concéntrate. El Todopoderoso quiere que lo veas a Él para que veas cuán victorioso y cuán glorioso puede ser tu éxito y tu victoria si te pegas tu vista a Él. Esa es la verdad. Dígame, ¿qué se ganó por el recuerdo y el pasado, mal recuerdo del pasado? La arquitecta ya está excavando su carrera de arquitectura. Pero el pasado le impedía terminar su carrera. No, hoy, métete a la escuela, ponte, muévete, ponte. No, pastor, póngase, ¿cómo que no? Si se puede. Pastor, ya, este año termino mi carrera. Pues era eso, ya olvídate de lo de atrás. Ya. ¿Para qué te revuelcas en el... ¿Qué te ganas? Es que me hiciste y me dijiste. ¿Y qué te ganas? Mira, tu amargura la destilas por todos lados. Y quieres que los demás sean infelices. Y no quieres que nadie sea feliz. Porque como tú eres amargura, quieres que los demás tengan amargura. ¿Habían golpeado al apóstol Pablo? Sí, mucho. 39 latigazos menos uno. Y la definición de 39 latigazos, perdón, porque a lo mejor puedo contradecir a alguno de los oradores, era que te avivaras antes de morirte porque te iban a dar de nuevo. No eran 40, no eran 39, no eran 38. Era que te avivaras, que no te murieras para seguirte golpeando. Lo habían escupido, lo habían latigado, lo habían negado, lo habían maltratado, casi muerto. Sí, ¿a poco? Ay, es que Señor, fíjate que no, hombre, yo por estos condenados. Y mira lo que ando sufriendo. No, ya pasó. Prosigo a la meta. Quizás no somos responsables de muchas cosas que nos sucedieron en el pasado, ¿cierto o no? Quizás. Pero sí somos responsables de vivir un presente de bendición. ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? Hazle caso a José José. Si no le haces caso a Cristo, hazle caso a José José. Ya lo pasado, pasado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No permitas que una victoria del pasado te conquiste. No permitas que una derrota del pasado te derrote. Hay poder y hay vida en Cristo Jesús. Lávate la cara, levántate temprano, échale ganas, regocíjate, anímate, cámbiate, vístete, métete con Dios. Hay victoria, hay bendición para adelante, hermano. Ya, deja. Ya. Vive la vida en Cristo, en la victoria de Él. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fíjense, el apóstol Pablo está pensando, gracias. El apóstol Pablo está pensando en la carrera. Y está imaginándose a un corredor, porque si un corredor se distrae, ¿qué pasa? Se cae. ¿Cuántas veces hemos visto los reportajes? Ya está llegando y dice, ¡pap! Uno están celebrando antes de llegar y ¡pum! Los pasa otro. ¿Sí o no? Una desconcentración y ¡pum! Pierden, se caen, lo rebasan. Dice el apóstol Pablo, dice, ¿sabes qué? Yo hago una cosa, ¿cuál? Me extiendo. Golpeo mi cuerpo contra el aire para seguir avanzando, porque yo quiero llegar a la meta. Yo no sé cómo hayan sido las carreras antes, pero lo original en griego, y perdón que me meta un poquito, pero a mí me gusta eso para ilustrar mejor, es alguien que va corriendo y que estira su mano para ver si logra alcanzar la meta. Digo yo, sería que también jugaban con lo de estafeta, ¿se acuerdan? Era muy probable que tenga que ver con eso. Agárrala, dame la estafeta para seguir corriendo. Alcanzar, llegar a la meta. Extiéndete. Hay un presente maravilloso para ti. Dios te acompaña y te lo garantiza que si lo vives en Él, tienes éxito, tienes victoria. Extiéndete. Extiende tu territorio. Amplía tu visión.
Dios quiere grandes cosas para ti. Pero sigue para adelante, extiéndete, esfuérzate. Permite que Dios, y el esfuerzo no es esfuerzo humano en el sentido de hacer, es el esfuerzo humano en permitir que Dios haga en mí. Negar mi naturaleza caída, negar mis intenciones, negar mis derechos para que Él actúe en mi vida. Dejar lo que Él lo haga en mí, porque el Espíritu Santo está ahí constantemente redarguyéndonos porque Él quiere trabajar en nosotros. Tú vas a hacer y vas a sentir lo que permitas que Dios haga en tu vida. Tu rostro refleja tu presente y lo que Dios está obrando en tu vida. Fácilmente. Porque eso obra en el corazón y el corazón lo transmite la vista, la mirada, la cara. Ahorita todos me están haciendo. Extiéndete. Abalánzate sobre Él. Ahí está Él. Extiende tus brazos, empuja tu cuerpo, ahí está Él. Él es la victoria, Él es la gloria, Él es tu paz, es tu bendición, es tu éxito, es tu victoria. Es todo para ti, extiéndete. No es el de lado, no es el de enfrente, es el Señor que te espera con los brazos abiertos. Extiéndete. ¿Qué pasó? ¿Fracasaste? ¿Tuviste luchas? Ya no tiene nada que ver con esto. Extiéndete hacia el presente. Hay un presente prometedor para nosotros en Cristo, mi amado hermano. Un presente de bendición y de victoria. Extiéndete. Sigue luchando. No te quedes girado. Párate. Sigue luchando. Sigue esforzándote. Extiéndete. Dice, extendiendo mi cuerpo hacia adelante. ¿Para llegar a dónde? A la meta. ¿Quién es la meta, hermanos? Cristo. En Cristo vas a encontrar la victoria y el éxito en tu vida. Y quizá para ti, y para ti, y para ti, pueda ser que elimine los temores que te dominan siempre. Que elimine la ansiedad. Que tu corazón se llene de paz. Ah, esa bendita paz que a veces se ausenta. Que tu hogar esté lleno de la gloria de Dios, del amor de Dios. Que dejes de pelear. Que lo positivo y lo del Señor esté en ti. Que dejes el pecado que te asedia y que no te deja correr para adelante. Es Cristo la victoria, hermanos. Me extiendo hacia la meta. ¿Puesto los ojos en quién? El autor y consumador de mi fe. Por eso no puedo distraerme para acá. Que digan, que dijeron, que hicieron, que eso. Digo que tengo que seguir puesto mis ojos en Jesús. ¿Qué dijeron? Si dice, ay, fíjate que a mí también. Ya entró la maldición, hermanos. Se lo comió Satanás. Yo le digo, no preste oídos a algo que no debe prestar oídos. Y es bien claro. Nosotros, es más, a veces conocemos el contexto, nada más que estamos esperando el momento para ¡pum! Ahora sí, mira, aquí te lo demuestro. Porque cuando le queremos demostrar a la gente, mira, tú estás oyendo cosas que no son correctas, la gente y luego se esconde. Y luego te lo, me está culpando. ¿Sí me explico? Es bien viva la gente. Entonces nosotros esperamos, y se van a dar las cosas. Mira, ¿sabes qué? Te distrajiste por oír cosas que no debías oír. Te distrajiste porque viste cosas que no debías de ver. Cuando está tu mirada en Cristo, vas a tener compasión por aquel que comete error. Y cuando está tu mirada en Cristo, le vas a decir a la persona que te viene a echar mugrero a tu corazón y a tu vida, hey, no me eches basura. No me eches basura, es tu problema. Ve y atiéndete con la persona que te tienes que atender. Yo sigo viendo, poniendo mi vida en Cristo. ¿Ustedes creen que las personas victoriosas en el cristianismo y en el mundo tienen tiempo para chismes? No hay tiempo para eso, hermanos. La vida es tan bonita y tan hermosa como para andar en mugrero. Tu meta es Cristo, hermanos. Ve a Jesús. Es el autor y consumador de tu fe. Y cuando tú veas a Jesús, entonces tu vida va a cambiar. Si Él es tu meta, Él te garantiza la victoria y el éxito en tu vida. Por siempre y para siempre. Nada más no te distraigas. Concéntrate.
Métete, apégate, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida, para ti y para tu familia. Tienes heredad. Métete, concéntrate. ¿Hace cuánto te distrajiste? ¿Hace cuánto estás sancochadón por superficialmente? Te distrajiste. ¿Hace cuánto no le estás sirviendo a Dios como quiere? Te distrajiste. ¿Hace cuánto no estás haciendo la voluntad de Dios? Te distrajiste. Pero esa distracción fue hace 5 años y sigues distrayéndote. Esa distracción continúa porque la primera distracción todavía no la has quitado de ahí. Sigues distrayéndote. Cuando tú estás poniendo tu meta en Jesús, tú le sirves a Jesús, le sirves a Dios porque Él obra en tu vida. No tú obras en la vida de Él, Él obra en tu vida. ¿Está llegando la información? Dice a la meta, al supremo llamamiento, al premio del supremo llamamiento. Fíjese, si usted ganaba, ahí está, si usted ganaba, usted recibía 500 dracmas. La palabra va a decir drachmas. Si usted la lee va a decir drachmas, es dracmas. ¿Sí? Más o menos como $2,000. No era mucho. Lo importante era que el gobierno te mantenía. Y además, que era lo más deseado, fíjense lo que era más deseado. ¿Saben qué era más deseado? Que tú ocuparas un puesto en el palco de los triunfadores, de por vida, a donde hubiera ese tipo de juegos. Imagínense en Roma y estar en el palco. ¡Wow! Un palco de honor. Dice el apóstol Pablo, me concentro, olvido lo que está detrás, extiendo mi cuerpo hacia la meta, hasta llegar al premio del supremo llamamiento. Hermanos, el premio es la bendición sobre tu vida. El premio es la paz sobre tu vida. El premio es, hermanos, la descendencia bendecida. No con chismes, no con comentarios, no con ponzoña, no con veneno, sino con la palabra de Dios. La paz en tu corazón. La salud en tu alma y en tu mente, hermanos. Dicen los psicólogos, y bien lo dicen, que tenemos un grado de enfermedad todos. Por nuestra naturaleza caída, por cierto, sí. Pero en mí está, si permito que esa enfermedad siga, o si no lo haya alcanzado, no haya logrado, pero quiero y continúo y prosigo. Quiero estar sano de mi mente y de mi corazón. Y ese va a ser el premio mayor. Y el premio posterior al premio mayor es estar un día delante de la presencia de Dios por la eternidad. Dígame quién no se ha muerto aquí en esta tierra. Yo le voy a decir quién. ¿Se acuerda del carro de fuego? Él lo murió. ¿Se acuerdan? ¿O no? No, no están conmigo, están idos, hermano. Elías. Y Enoc. De ahí para el real, todos se petatearon. Y lo más seguro que tenemos nosotros después de la vida es la muerte. Pero dice Jesús que el que cree en Él no muere, sino vive para siempre. Un premio aquí de paz, de éxito, de victoria, de bendición. Es lo que usted anhela, hermano, en el fondo de su corazón. Pero el mundo no se lo va a dar. Si se distrae, no se lo va a dar. Cualquier cosa le va a distraer. El mundo aboga y nos envuelve para que nos distraigamos, pero usted tiene que estar concentrado. Pasó el año, sí, hubo derrotas, sí, pero ¿sabe una cosa? Hoy tenemos un año nuevo, prosiga. Olvídelo de atrás y extienda sus manos y sus brazos y su pecho hacia adelante, puesto los ojos en la meta, el autor y consumador de nuestra fe, Jesús. Porque hay premio y yo lo quiero. ¿Usted no quiere premio? Yo lo quiero en esta vida, estar en paz, estar haciendo la voluntad de Dios, estar haciendo el trabajo para el cual Dios me llamó. Y esa es la victoria. Usted puede buscarla en su propio esfuerzo y costarle terriblemente cosas y hasta su matrimonio le puede costar y quizás medio llegar. No, en Cristo llegamos y llegamos mejor. Yo quiero esos premios. Y Dios es galardonador y premiador de los que le buscan, de los que están puestos sus ojos en la meta en Él, de los que olvidan el pasado
y prosiguen, de los que ciertamente se esfuerzan por llegar a la meta. Yo ya terminé, mis amados hermanos. Yo no sé usted, si usted tenga que venir aquí y decirle: Dios, pues sí quiero. Y poner en manos de Dios todo el año que viene en su vida. Decirle: Señor, sí hay cosas que mejorar. Suban, suban, porque yo sé que se va a llenar aquí. Suban, 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 suban. Yo sé que hay cosas que olvidar, hay cosas que cambiar, hay cosas que corregir. Pero Señor, prosigo. No me aterrizo, no me tiro al piso y no avanzo. Prosigo, 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 prosigo. ¿Sí? A lo mejor usted tiene que olvidar mucho su pasado y dejar a un lado las amarguras, el odio, el rencor, el resentimiento. No le ha dejado absolutamente nada. Pues sabe una cosa, usted tiene que buscar de Dios. ¿Sí? Es un gran momento para que usted busque de Dios y decir: voy a hacer las cosas mejores. Ciertamente hubo fracasos. No lo pude hacer como debía de hacerlo, pero lo quiero hacer. ¿Sabe una cosa? Usted tiene que pasar al frente. Usted tiene que buscar de Dios. Usted tiene que consagrar su vida. Usted tiene que buscar de la gloria de Dios, del rostro de Dios, de la mano de Dios, de la bendición de Dios. Dios le ama y tiene grandes cosas para usted, ¿sí? Así es que hoy es el momento importante que usted pueda acercarse a Dios en esta hora. Yo estoy seguro que todos debiéramos de haber pasado, pero igual Dios es caballeroso y respetuoso. Dios le ama y tiene propósitos para usted como para los que pasaron. Si no pasó por alguna razón, ore por los que están al frente, porque sabe una cosa, necesitan de su apoyo en oración. ¿Sí? Ore ahí, cierre sus ojos, incline su rostro. Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón, lo traigo ante tus pies. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Aquí está Dios con usted. Abrace a Dios. Mi rostro a ti, Señor, en tus fuerzas sé que viva estoy. Tócame, que tu amor hoy fluya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. Seré completa en ti. Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón, lo traigo ante tus pies. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, y en tus fuerzas tu paz me cubra hasta el fin.
tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, y en tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluye en mí y que tu paz Gracias, Dios, por manifestarnos que en ti somos completos y ahí está la victoria, el éxito y la bendición para nuestra vida, Padre. Ayúdanos a entender que la victoria no está en nosotros, sino cuando nosotros dejamos que tú seas victorioso en nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros en esta mañana, en esta hora. Guárdanos, cuídanos, protégenos, bendícenos. Sé tú con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Padre, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Padre, gracias. Gracias. Ponemos en tus manos nuestra iglesia, a todos los que pasaron, el ministerio de Miriam, que se está recuperando tremendamente. Gracias por la vida y el matrimonio y las familias de cada iglesia en esta hora, Padre. Bendícelos. Gracias. Ponemos este año en tus manos, Padre. Gracias, Señor, gracias. Queremos que nos ayudes a mantenernos concentrados y olvidar el pasado. En el nombre de Jesús, amén.